Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo ocultar o esconder una diapositiva o imagen en mi presentación de PowerPoint. Los medios audiovisuales se han ido convirtiendo en un gran método de enseñanza, y es que algunas veces es más fácil entender las cosas viendo un video que escuchando a una persona hablar. Por eso es que muchísimas entidades han optado por este tipo de enseñanza. Por lo que es normal que muchísimas personas quieran aprender a editar un video, realizar una presentación, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente en cómo ocultar o esconder una diapositiva en PowerPoint, que a pesar de parecer un procedimiento algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, PowerPoint es un programa bastante útil para realizar cosas muy importantes, ya sea alguna diapositiva, alguna clase, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, con diferentes trucos, funcionalidades, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente en cómo ocultar o esconder una diapositiva, y hablar un poco para qué sirve. Y es que esto muchísimas personas, cuando crean alguna diapositiva adicional, como por ejemplo algún tema que pueden o no tratar en su presentación, ya sea enfocarse en algún subtítulo, etc. Por lo que al momento de crear su presentación principal, puede que en algunas ocasiones el público esté interesado en algún punto en específico. Y en este caso puedes poner visible una diapositiva que tenías oculta, explicando un poco más a fondo dicho tema. Ya que si te pones a explicar todo detalladamente, lo más probable es que tu presentación sea demasiado larga. Y esto es algo que no queremos. Por esta misma razón puedes simplemente crear nuevas diapositivas enfocándote en algunos puntos en específico, y luego en el momento de la presentación final las vuelves a mostrar y listo, para que así ya tengas una diapositiva de respaldo y no te toque explicar dicho punto con un material de apoyo. Pero ¿cómo podemos ocultar una diapositiva en PowerPoint? Para esto lo primero que debemos hacer es simplemente ingresar en PowerPoint, y una vez acá simplemente debes venir a tu documento. Luego, para agregar nuevas diapositivas, la forma más sencilla es venirte al apartado de diapositivas y le vas a dar en clic derecho, luego en nueva diapositiva. Esto lo puedes hacer las veces que quieras. En este caso voy a poner simplemente figuras para que sea mucho más sencilla dicha explicación. Una vez que tengas tus presentaciones, para ocultar una es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la parte izquierda y vas a seleccionar la que quieres ocultar. Simplemente le das clic derecho y acá adentro te va a aparecer una opción que dice ocultar diapositiva. Simplemente le das allí y como puedes ver automáticamente se va a poner como más opaca. De esta forma esta diapositiva estará completamente oculta. En caso de que lo pongas en modo presentación, puedes ver que después de esta no va a aparecer la del círculo, que es la diapositiva número 2. Este procedimiento lo puedes hacer con las diapositivas que quieras. Simplemente le das clic derecho, ocultar diapositiva y listo. En caso de que las quieras utilizar de nuevo, simplemente le das clic derecho y le vuelves a marcar esta opción y automáticamente se van a poner en visible. ¿Y tú? ¿Pudiste ocultar una diapositiva en PowerPoint? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.